Hola y bienvenidos a este tutorial donde les mostraré cómo recuperar archivos que se eliminaron por error. Les explicaré el uso del programa Recuba en su opción gratuita. Empecemos y digamos que, si por error eliminamos algún archivo, foto, música, etcétera, ya sea del disco duro interno u otro medio de almacenamiento externo, como puede ser por ejemplo una tarjeta USB, se nos arma toda una escena de horror y es totalmente comprensible. O puede darse el caso en que conectamos la USB y de un día para otro no hay nada y sale el mensaje de que su tarjeta necesita un nuevo formato. Aquí es donde también pegamos el grito. Al tener este problema de pérdida de datos, de inmediato hay que parar de estar conectando y desconectando la USB. No hay que guardar más archivos, sea del disco duro interno o externo. Lo mejor es no usar por el momento el medio de almacenamiento. Lo que hay que hacer es ir a la página web que les dejo en la descripción. Es la página oficial de los creadores del programa denominado Recuba. Aquí escogemos la opción gratuita como forma de descarga. Bajamos el programa y seguimos las instrucciones de instalación. Ya lo tenemos instalado. Ahora, se nos borraron archivos que teníamos en una USB y no están tampoco en la carpeta de reciclaje. Por ejemplo, aquí tengo dos carpetas. Lo que me interesa rescatar son estas dos imágenes. Voy a eliminar estas dos carpetas para seguir con el ejemplo. Si aún pueden acceder a su tarjeta, lo único que hay que hacer es entrar a Recuba. Vayan paso a paso seleccionando la opción más adecuada según sea el caso. Recuperar todos los archivos, fotos, música, video, etc. Le voy a poner recuperar todos los archivos. Lo siguiente es especificar dónde puede ser que se encuentran los archivos perdidos. Si no están seguros o no lo recuerdan, pueden seleccionar la primera opción, pero aquí se hará una búsqueda en toda la computadora. Si saben dónde estaban los archivos, tienen las demás opciones, como por ejemplo la de buscar en la carpeta de reciclaje. En mi caso, como sí sé dónde están los archivos, selecciono la tarjeta USB. Y si quieren que se realice una búsqueda detallada, lo cual sí recomiendo, hay que seleccionar esta casilla. Aquí permitimos que se realice un escaneo profundo. Damos clic en Start y el programa inicia el escaneo. Puede tardar varios minutos dependiendo de cuántos archivos son los que pueda llegar a encontrar. Incluso puede ser que el programa encuentre archivos que tenían meses que ya estaban eliminados. Como podemos ver, el tiempo estimado es de 30 minutos y encontró 109 archivos, pero teníamos solamente dos carpetas. Los otros archivos son ya más antiguos. Voy a hacer un corte. Salto hasta que ya vaya a terminar de escanear y es que lo estoy haciendo en tiempo real conforme voy usando el programa para que ustedes lo puedan ver más a detalle. Ok, ya terminó. Entonces, todos estos archivos son los que encontró. Como les comento, puede encontrar archivos que tenían bastante tiempo eliminados. Ahora, los que están en color rojo no se pueden ya recuperar. Los de color naranja es muy probable que no están completos. Los que tienen el color verde son los que se pueden obtener nuevamente. Selecciono los que sabía que estaban en la carpeta y que quiero recuperar. Damos clic en Recover. El siguiente paso es designar dónde vamos a guardar los archivos que recuperemos. No es recomendable guardarlos en el mismo dispositivo, pero para este ejemplo los voy a guardar nuevamente en la USB ya que esta funciona bien. Y requiero ponerlos ahí, ya que más adelante les mostraré otra situación que puede ocurrir. Pero ustedes seleccionen una carpeta nueva y den clic en Aceptar. Como ven, me sale un aviso donde menciona que guardar los archivos en el mismo disco o fuente puede disminuir el éxito de recuperación. Por esto es importante que los guarden en una carpeta nueva. Este aviso no les saldrá a ustedes. Cuando le dan clic en Recover, lo siguiente que aparece es que la acción se completó satisfactoriamente y nos dice cuántos archivos se recuperaron. Damos clic en OK y pueden cerrar la ventana. Ahora vamos a la carpeta y verificamos que están ahí los archivos. Siguiente situación que nos puede llegar a ocurrir. Voy a eliminar los archivos de la USB. La voy a expulsar y la voy a conectar nuevamente para que veamos el caso siguiente, en donde si te aparece el mensaje que dice que debes darle formato a tu USB porque no lo tiene, entonces seleccionamos dar formato rápido. Una vez que ya está, abre nuevamente el Recuba y sigue los mismos pasos que te mostré anteriormente.
Selecciona todos los archivos, dónde estaban, escaneo detallado y da clic en Start. Una vez que termina, selecciona los archivos, da clic en Recover y hay que seleccionar dónde se deben guardar. Damos clic en Aceptar y listo. Verificamos que en la carpeta estén los archivos. Hay que tener en consideración que la mayoría de las veces este tipo de programas funciona bien, pero puede ser que, por varios aspectos o características de nuestros archivos, en alguna u otra ocasión no se puedan recuperar. Es por esto que lo mejor es intentar hacer respaldos frecuentemente y salvar nuestros archivos en más de un solo dispositivo, o si es posible, almacenarlos en la nube, como por ejemplo usando Google Drive u otro servicio de respaldo de datos. Eso es todo para este video. En verdad les deseo que puedan recuperar los datos que se llegan a perder, porque a todos nos ha pasado en algún momento y es un terror. Por eso subo este video en este mes de Día de Espantos. Agradezco su tiempo y si gustan suscribirse al canal, sean bienvenidos. También les invito a dar like al video. Gracias y buena suerte.